Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una aventura más. El día de hoy mi mamá fue a traer flores, como mi hermanita Almita va a participar en un bailable de chinas oaxaqueñas. El día de hoy, como es la graduación de la escuela primaria de nuestra comunidad, quédense hasta el final de este video. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo. Así como dice mi hijo, a mi hija Alma le tocó bailar el de las chinas oaxaqueñas, y para eso vamos a adornar las canastitas. Son dos canastas que ella va a llevar ahorita y lo vamos a adornar. Para eso estamos cortando las flores, mis amigos. Los invito a que nos acompañen hasta el final de este video. Acompáñenos. Aquí voy a adornar mis canastas, mis amigos. Así tengo el tenate de flores que fui a traer. Me gusta mucho la florecita, se ve muy bonito, pero lo voy a adornar. Estas son las canastas que voy a adornar ahorita. Esta, con esta canasta va a bailar Alma de las chinas oaxaqueñas, y aquí va a llevar dulces y pan. Es lo que va a aventar entre el público, mis amigos. Estas canastitas van a quedar muy bonitas. Ya tuve que madrugar para ir a traer estas hermosas florecitas para que no se marchiten. Así fresquecitas, para que se vea bonita la canastita de Alma. Ahorita está lloviendo, pero uno tiene que salir cuando los hijos participan así. Más ganas da de apoyarlos. Yo igual busqué flores silvestres en el campo. Estas hermosas florecitas que tengo aquí, estas las fui a traer en la casita del campo. Allá fui a traer estas hermosas florecitas que tenemos allá. Corté en el camino, igual encontré unas florecitas que son estas, y yo aprovecho lo que veo, me gusta, lo corto, y así es como ahorita voy a adornar las canastas. Estas son las flores que tengo en la casita del campo. Igual tenemos florecitas de cempasúchil, que son estas. Entre la milpa, entre los elotes, voy a traer estas florecitas. Ya conté las flores, igual pasé en la casita de mi hermano Jorge. Allí corté las bugambilias y unos geranios que corté de mi mamá, que ella también tiene sembrado. También corté unos geranios. Además conseguí un alcatraz en la casita de campo. Esto es lo que voy a ocupar, mis amigos. Aquí tengo una tijera y una rafia. Con esta rafia voy a adornar, voy a amarrar las florecitas, ya que por lo que está lloviendo ya no pude cortar las hojas de izote, porque yo quería amarrarlo con hojas de izote que fuera todo natural, pero como está lloviendo, pues ya se me hizo difícil. Pero ahora ya que voy a cortar esta rafia, y ahorita ya viene el agua otra vez. Este lo voy a amarrar aquí. Voy a empezar desde aquí. Voy a amarrar esto. Y aquí mi hijo José Luis me va a ayudar. ¿Me pasas las bugambillas primero, hijo, por favor? Sí. Así se va a amarrar esto para que no se mueva, para que no se resbale igual. Y aquí vamos a empezar con las bugambillas. Esto lo voy a amarrar así, como se adorna el altar. Cuando nosotros adornamos el altar, así nacemos,
Y esto es lo que voy a hacer el día de hoy para que quede bonita esta canasta. Ya aquí se van a ir los pétalos. Igual aquí se van a ir los pétalos, unos pétalos, los dulces, todo muy bonito porque así se tiene que quedar esto. Para que Alma va a estar feliz bailando con su canasta llena de florecitas, bien adornadito. ¿Sí, verdad? Sí. Voy a meter unas amarillas para que se vea bien, para que luzca la canasta. Hola. Ya aquí mi hija Alma me va a ayudar. Agradecemos a los maestros y a la maestra de mi hija que hizo el esfuerzo de enseñar a los alumnos para bailar. Para disfrutar este día de la clausura, amigos. Aquí seguimos mis amigos, mientras que mi esposo y mi hijo están adornando las canastas. Ya Alma ya así se vistió, así es el peinado de Alma, sus trenzas muy bonitas, así, así se va a ir Alma a la escuela y lo que va a ocupar en el bailable de las chinas oaxaqueñas son estos collares de colores. Ella se los va a poner ahorita. Igual va a ocupar estos huarachitos. Un rebozo. Aquí está este rebozo. Ella va a ocupar un rebozo. Una blusita floreada. Esta falda. Esta falda va a ocupar Alma ahorita. Esto se va a poner junto con los huarachitos. Y este también se va a poner así. Esto se va a poner así, abajo de la falda. Ya con los collares, con su falda, con su blusita, sus huarachitos. Así se va a vestir y el listón lleva el color de la falda. Las niñas van a ir, se van a ir peinadas así con el listón del color de sus faldas. Esto es lo que Alma va a llevar ahorita a la escuela. Y ya aquí lo que va a aventar entre el público son estos pancitos. Aquí están, en bolsita lo eché. Dulces de tamarindo. Igual ya los amarré, les puse su moñito. Igual estos dulces son de tamarindo. Así los dejé, así los amarré. Aquí hay chocolatitos también, monedas de chocolate, las moneditas de chocolate. Hay más aquí. Igual hay chicles. Esto es lo que Alma va a aventar el día de hoy. Hay más. Igual aquí hay más para echarlo en bolsitas. Hay más dulcecitos de coco. Estos dulcecitos de coco. Estos igual ella los va a aventar entre el público. Lo vamos a echar en bolsitas. En estas bolsitas lo vamos a echar ahorita. Y aquí hay más dulcecitos de tamarindo que vamos a echar ahorita en las bolsitas. Aquí hay más dulcecitos de tamarindo. Picosito, pero muy rico, no muy picante, pero sí sabe muy rico con estas bolitas. Y así lo estoy dejando, así
así lo estoy dejando, pero son estas, estos dulcecitos. Igual aquí tenemos más dulces, que yo la verdad ni sé cómo se llaman, pero son muy antojables para los niños, para el público que se avienta esto. Yo la verdad desconozco el nombre de estos dulces, pero así son. Son estos dulces muy ricos. Esto es lo que nosotros vamos a regalar el día de hoy. Así es el bailable de Alma. Y ella le tocó aventar estos dulces. Ya mientras que ellos están adornando las canastas. Bien, amigos. Así quedó la canastita. Ya nada más falta cortar el pedacito de hilo. Pero así quedó, amigos. Y ya aquí tenemos los pétalos. Y ya vamos a cortar los pétalos igual para echarlo aquí en la canasta. Aquí hay unas florecitas ya. Mi mamá llegó, le doy gracias a mi mamá porque ella fue a traer más flores porque nos hizo falta. Entre el agua, y igual ella fue porque está lloviendo, un poco llueve, un poco sequita, pero gracias a Dios que sí tenemos agua. Llegó la lluvia y es una bendición de Dios. Aquí estamos todos apoyándonos en esta aventura, mis amigos. Así son nuestras aventuras, por eso se los queremos mostrar juntos, todos en familia. Hace frío, y qué mejor que tomar un cafecito calientito con un pedacito de pan, ¿verdad, mis amigos? Así es como nosotros echando, aventando este dulce. Alma lo va a aventar, pero pues aquí nos estamos apoyando en lo que podemos, así como nos dijo la maestra. Pues sí, ella llegó a aprender a regalar mucho, lo bonito que Dios nos da, hay que compartirlo. Qué felicidad con los niños que nos hacen felices. Esto yo los amarro, aquí tengo la bolsita, aquí tengo el dulce, aquí tengo el hilo, este lo tenemos cuando damos posada en diciembre, por eso lo tenemos y aquí nos sirve mucho para amarrar esto. Los niños muy felices con sus dulcecitos que les va a tocar el día de hoy. Alma primero va a ir del homenaje y ya de allí se va a cambiar en la escuela. Van en la escuela primaria, así van a bailar ahorita diferentes bailables, diferentes dulces van a dar ahorita, frutas, dulces. Así es como nosotros vamos a disfrutar el día de hoy, mis amigos, y yo se los quiero compartir. Alma ya se va a ir. Reconocimiento.
conocimiento, por eso nosotros más felices estamos con ella, con su maestra que le está enseñando, para que ella igual aprenda de los maestros, nosotros de los maestros, como he dicho en mis videos, mi gente linda, que nosotros aprendemos de los maestros, ya que nosotros no podemos hablar bien el español y ellos nos enseñan mucho, aprendemos de los maestros. Son dulces muy ricos, típicos de nuestro estado de Oaxaca, y esto es lo que vamos a dar en el bailable de las chinas oaxaqueñas. ¿Sí, verdad, hija? Sí. ¿Estás feliz? Sí, muy feliz. Muy feliz. El colorido de las canastas que vas a llevar ahorita en tu cabeza, vas a lucir, hija. Sí. Y esto es, a ver, ¿a qué estás, hija? Y así vas a bailar ahorita, ¿no? Así es como se están quedando estas canastitas. Así se ven, mis amigos. Muy hermosas las canastitas. Así. Con dulces. Así. Esto es lo que Alma va a llevar el día de hoy. Esto, como pesa, porque lleva dulces. Por eso ella lo va a parar al lado de donde va a bailar. Y con el que va a bailar, con la canastita que va a bailar, es con esta. Esta es la que... ¿Cómo vas a bailar con esta, no? A ver, ponla en tu cabeza. A ver, ¿cómo vas a bailar? ¿Ah, así? Así es como va a bailar Alma ahorita, el día de hoy. Así, con sus trencitas. Muy hermosa, mi hija. Así se va a lucir Alma. Y esta canasta. Todo muy bonito, mis amigos. Muy hermoso. Igual estas florecitas son hermosísimas, son flores silvestres que nosotros cortamos. Así. Ya los maestros ya están llamando a los niños y ya ellos ya se van a ir a la escuela. Ya te adelantas y ahorita la escuela. Florcitas también son silvestres, muy bonitas, que gracias a Dios lo tenemos, no hay necesidad de comprarlo porque aquí lo tenemos y lucen la canasta de Alma, muy bonito. Hay unos sembrados como las alcatraces, la flor de cempasúchil, estos son sembrados, la bugambilla y la rosa, pero estos son silvestres, igual junto con esto, pero yo quise adornar esta canastita de esta manera, mi gente linda.
Muchas gracias por habernos acompañado en este video, amigos. Suscríbanse, comenten y compartan. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y esta es otra más de las aventuras de un Oaxaca. Así es como Alma participó en el bailable de mis amigos. Les agradezco de todo corazón por habernos acompañado. Que Dios Padre Todopoderoso los llene de bendiciones donde quiera que se encuentren. Gracias. Gracias, tíos y tías, por acompañarme en el baile. Jugar con las florecitas, ¿verdad?